Entonces, capítulo 3, todo genera datos, entonces estamos hablando de que cualquier dispositivo, cualquier sistema embebido, recuerden que un sistema embebido es aquella tarjeta electrónica que yo voy a tomar y voy a darle una programación, ya sea con un lenguaje de alto nivel o de bajo nivel. Bajo nivel hablamos a entender que es el lenguaje que entienda la máquina y de alto nivel es un lenguaje que sea digámoslo así, traducible para el programador, pero que necesite o ya sea un compilador o un ensamblador. Y aquí el ejemplo más claro del lenguaje de ensamblador es, para mi criterio, el más fácil que hemos visto es Python. Python me permite programar a un nivel de lenguaje muy parecido al humano, ¿verdad? Transparente para la persona que programa, pero que necesita irse ensamblando según las necesidades del hardware que vaya a usarse. Dicho hardware necesitará siempre un firmware, que recordemos que el firmware es aquel software que se graba en una memoria de fábrica que me permite traducir acciones y decisiones que se programen en un nivel diferente al lenguaje máquina. Este firmware permite que se pueda ya sea entregar información o recibir información, que eso es lo esencial de nuestro convertir de datos. Acá, como lo vemos nosotros, todo genera datos. Hemos de entender que sensores, actuadores, cuando hablo de sensores, llámese cualquier tipo de sensor. Puede ser un sensor pasivo, que es aquel que hasta que yo lo presione como un interruptor, me haga una acción, o un sensor activo, por ejemplo, como un sensor de distancia, en el cual es el ejemplo más fácil que puedo ver hoy en día en las calles, las pistolas que marcan velocidades a los oficiales de tránsito, donde puede decirles a qué velocidad viene, a qué distancia está, toda esta proyección de cálculo matemático se la puede dar. ¿Qué vamos a explicar nosotros en este caso? Explicar que los conceptos de datos masivos es fundamental entender cuánto es la base de datos que necesitaríamos canalizar y poder programar para poder desarrollar una complementación e implementación con un propósito afín, describiendo las fuentes masivas y los espacios que se necesiten para contener los análisis respectivos. Datos masivos. Para nosotros, ¿qué son los datos masivos o Big Data? Aquí, como todos hemos escuchado el término, el concepto Big Data, que es la moda, ¿verdad? Datos masivos. Los datos son la información que provienen de un texto, ¿verdad? Puede ser que proviene de una variedad de fuentes, tipo personas, imágenes, sensores, sitios web, dispositivos de tecnologías, etcétera, etcétera. Todo lo que te imagines va a generar información. Y esta información va a ser una información útil, ¿verdad? O va a ser un simple dato. En este caso, cuando es un simple dato, se descarta. Cuando es un dato que va a tener un propósito, es lo que yo ya siempre vamos a decir o vamos a conocer como información. Lo que para usted es información esencial, para otro no lo es. Entonces, tenés que sopesar esa parte porque la tecnología debe capturar todo y que discrimine la información según las necesidades de requerimientos. Hay tres características que lo indican, que una organización puede estar haciendo frente a datos masivos: una gran cantidad de datos que requieren cada vez más espacio de almacenamiento, o sea, un volumen de información muy amplia; una cantidad de datos que crece exponencialmente, ¿verdad? Rápidamente, esto quiere decir que una velocidad masiva, o sea, su fluctuación de cambio es muy elevado. Y datos que generan en diferentes formatos, ¿verdad? De variedad, porque, por ejemplo, no es lo mismo un sensor de temperatura a un sensor de presión o un actuador de una válvula de cierre. O sea, son datos totalmente diferentes, pero esenciales para un proceso de control, por ejemplo, de una bomba de distribución de gas. Eso es para darse una idea. El ejemplo de volúmenes de datos recopilados por los sensores: un automóvil autónomo puede generar 4.000 gigabytes de datos por día. Imagínense todo lo que tiene que monitorear un automóvil solito, desde el proceso del camino, ver los sensores, actuadores, controles, guías, espacios, tiempo, posicionamiento. O sea, te puedes imaginar de todos los datos que puede capturar un vehículo que vaya autónomo, ¿verdad? Un hogar inteligente conectado puede producir hasta 1 gigabyte de información por semana. Y esto es importante, desde recopilación de productos, procesos y procedimientos hasta acciones concretas, ¿verdad?, que se pueden deducir.
En este caso, la empresa genera datos masivos. Siempre hay que entender, ¿verdad?, que toda empresa va a generar datos masivos. Y aquí viene una pregunta muy interesante que se hace en el cuestionario que está propuesto, ¿verdad?, sobre cómo se puede ver la necesidad de cuántos datos puede generar una organización. Esta es una actividad propuesta, entonces no le doy solución, sino que más bien ahí lo van a analizar ustedes dentro de la currícula. Grandes conjuntos de datos que vamos a tener nosotros, las empresas no necesariamente tienen que generar sus propios datos masivos. Hay fuentes de conjuntos de datos gratuitos disponibles y listas para usar y analizar. Dependerá de las necesidades y requerimientos, ¿verdad?, de implementación para poder considerar estos datos masivos. En la práctica propuesta del laboratorio de búsqueda de bases de datos y implementación de Big Data, vamos a ver nosotros cómo se pueden considerar desde una categorización de animales hasta una estructuración de productos y procesos. O sea, es todo un afán de la búsqueda de información y cómo se tienen gran cantidad de datos que se pueden implementar. ¿Cuáles son los desafíos de los datos masivos? Los cálculos de datos masivos de IBM, por ejemplo, incluyen que cada día creamos 2,5 trillones de bytes de datos. Cuando decimos 2,5 trillones, los que no estamos acostumbrados a una cantidad tan grande como esa, es que vamos a generar para nosotros 2,5 millones de millones de millones. Eso es lo que quiere decir un trillón. O sea, un millón de millón del millón. Eso es lo que estaríamos viendo nosotros. O sea, 2,5 millones de millones de millones. En este caso, el trillón como tal de datos tiene una diferenciación muy importante porque hay datos que genera un usuario que no sabe que son importantes para un proceso o un procedimiento y él los descarta, pero que para una organización son esenciales. Ahí tenemos el ejemplo más claro, el Marketplace que tiene mismo Google, que tiene mismo Facebook. ¿Qué es lo que vamos a ver con el Marketplace de ellos? Muy sencillo, es un algoritmo donde analiza sus gustos y placeres. Entonces, ve cuán frecuente es una necesidad de búsqueda pertinente y asocia esa necesidad con una solución y brinda posibles soluciones a sus necesidades. Hay cinco problemas de magnitud en cuanto al almacenamiento con los datos masivos. La más importante, la administración. Tenemos la seguridad, la redundancia y el análisis y acceso. Normalmente, la administración de los datos, el management, tenemos que tener mucha seguridad de quién tiene acceso y por qué tiene acceso y para qué tiene acceso. Mientras que la seguridad, el security, vamos a tener dispersión de necesidades y requerimientos. Pueden desde considerarse factores sensibles para la organización como factores sensibles hacia la persona. Normalmente es al revés, siempre tienes que considerar el factor sensible de la persona porque es esta la que va a tener mayor problemática en el mundo real. La sensibilidad de la organización es fundamental, pero a nivel de intereses comerciales. La redundancia, como ustedes saben, es otro posible camino que yo tenga para mandar información o recibirla. El análisis y el acceso son de cómo y cuándo voy a accesarlo. ¿Dónde podemos almacenar los datos masivos? Por lo general, los datos masivos se almacenan en varios servidores de centros de datos. Y en este caso, hoy en día, el mejor negocio, almacenamiento en la nube y el clouding, ¿verdad? Que es lo que vemos nosotros, el internet en la nube o la información en la nube. Y también la información en la niebla, porque ojo, una cosa es almacenamiento en la nube y otra cosa es almacenamiento en la niebla. La niebla es mi última frontera, me almacena la información. Puede ser hasta un mismo servidor que yo cuento o tengo y me da redundancia para poder dar solución a respuestas factibles. Mientras que el almacenamiento en la nube es ese proveedor pasivo que simplemente interactúa mis necesidades y requerimientos en este caso, por un requerimiento de costos que yo tengo para poder perimetralmente considerarlo. La computación en la niebla, como lo estaba diciendo anteriormente, utiliza dispositivos perimetrales o de clientes de usuarios finales para ejecutar un gran parte de procesamiento previo y de almacenamiento. Los datos adquiridos a partir de ese análisis de procesamiento previo pueden introducirse en los sistemas de las empresas para modificar los procesos de ser necesarios. Acá, las comunicaciones hacia y desde los servidores y dispositivos es más rápida y requiere menos ancho de banda que lo que supondría constantemente recurrir a la nube.
Esto es importante decir que la niebla entonces es un almacenamiento dentro de mi frontera, pero que no es reflejado en mis costos de una implementación muy alta, sino que más bien mis dispositivos van generando esa información y pueden tener almacenamiento directo o indirecto. La nube y la computación en la nube, vamos a hablar de ella un poquito. La nube es una colección de centros de datos o grupos de servidores conectados. Los servidores en la nube para las personas incluyen lo siguiente: almacenamiento de datos, tales como imágenes, música, películas, correos electrónicos u otros, acceso a muchas aplicaciones en lugar de descarga en el dispositivo, acceso a datos y aplicaciones en cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Los servicios en la nube para las empresas incluyen lo siguiente: acceso a los datos de la organización en cualquier momento y en cualquier lugar, optimización de operaciones de tecnologías de información en una organización y elimina o reduce la necesidad de equipos, mantenimiento y administración de tecnologías de información en el sitio. Reducir el costo de las necesidades de equipos y de energía y requisitos físicos de la planta y la capacidad de personal es lo esencial. Y aquí queremos dar énfasis a que entre menor coste yo tenga para generar la misma información, ojo, vea que recuerden que la información es lo útil para mí, mejor es el rendimiento que yo estoy dándole a los datos. Eso es importante. Procesamiento distribuido. El procesamiento de datos distribuidos toma el enorme volumen de datos y lo divide en la parte más pequeña. Estas partes más pequeñas se distribuyen en muchas ubicaciones para que procesen varias computadoras. Cada computadora de la arquitectura distribuida analiza su parte de total de datos masivos. Escalabilidad horizontal, ¿verdad? Hadoop se creó para manejar estos volúmenes de datos masivos. Tiene dos características principales que lo han transformado en el estándar de la industria. Escalabilidad, que los tamaños de cluster más grandes mejoran el rendimiento y proporcionan capacidad de procesamiento de datos más altas. Tolerancia a fallas. Hadoop automáticamente replica los datos a través de los clusters. Acá es importante que ustedes recuerden que los clusters para nosotros son esos socios, digámoslo así para que suene fácil de entender, son esos socios que intercambian información conmigo para tiempo real procesar mejor la información y almacenar más datos. Los clusters son segmentos propiamente activos dentro de la red que me permiten eso mismo, escalar, es decir, hacer crecer la red sin verme yo afectado y teniendo otros caminos para tolerar las fallas. ¿Por qué las empresas analizan los datos? Bueno, sencillo. El análisis de datos permite que las empresas comprendan mejor el impacto de los productos y qué servicios se están dando. Ajustan sus métodos y objetivos y proporcionan a sus clientes mejores productos más rápidos. Los valores que provienen de los dos tipos de datos procesados, principalmente transacciones y analíticos, transaccionales y analíticos, la información transaccional se captura y se procesa mediante que producen eventos y se utiliza para analizar informes de ventas y planes de fabricación diarios a fin de determinar cuánto inventario transportar. La información analítica permite que se realicen tareas de análisis a nivel gerencial, como determinar si la organización debe instalar una nueva planta de fabricación o tomar otro nivel de riesgo para el mercado, donde quiere enfatizarse. Fuentes de información, como lo hemos dicho, pueden ser estructurados y no estructurados. Los datos se originan a partir de sensores y cualquier elemento que hayan explorado, introducido y publicado en Internet. Que eso cabe la salvedad de decir, tiene que estar publicado en Internet, o sea, puede ser consultable en Internet. Los datos recopilados se pueden clasificar como estructurados y no estructurados. Los datos estructurados son creados por aplicaciones que utilizan la entrada de formato fijo con las hojas de cálculo. Es posible que se deban de manipular en un formato común como SSU. Los datos no estructurados se generan en un estilo de forma libre como audio, video, página web o tweets. Entre los ejemplos de herramientas para preparar los datos no estructurados para el procesamiento que se encuentran. Las herramientas que atrapan la red, ¿verdad? Web scraping. Extraen datos de páginas HTML automáticamente, interfaces de programas de aplicaciones API, un RESTful. Nosotros tenemos que considerar claramente que entre más fácil sea de procesar los datos y más fácil sean de leer las sus capturas masivas, más fácil va a ser su procesamiento. Normalmente ahorita para nosotros en la red de redes, lo más simple sería utilizar Python
PHP Admin, MySQL y todo lo que tenga que ver asociativo con open source. ¿Por qué con open source y no sistemas cerrados? Porque el open source tiene la característica de que es adaptativo y escalable y tras de eso cumple con normas internacionales de estructuración jerárquica. Entonces te va a permitir siempre poder comprender mejor la generación de datos y visualizar una mejor solución al proceso. Visualizaciones de los datos. La minería de datos es el proceso por el cual los datos sin procesar se transforman en información significativa. Y en esto quiero hacer énfasis que vamos a hablar que usted es minero de datos cuando usted ha tomado un montón de información y le ha dado un propósito, un objetivo para cumplir con una información necesaria para una toma de decisiones. Eso es lo que quiere decir minería de datos. Los datos sometidos a minería de datos se deben de analizar y representar a los administradores y las personas que responsables de tomar decisiones. La determinación de las mejores herramientas de visualización que se deben de usar varían en función de lo siguiente: la cantidad de variables, la cantidad de puntos de datos de cada variable y representan los datos una línea de tiempo. Los elementos requieren comparaciones entre los gráficos populares, incluyen gráficos circulares de líneas, de columnas, de barras y de dispersión, ¿verdad? No que nosotros variamos o veíamos como histogramas, gráficos de dispersión, un Pareto, son gráficos que vamos a considerar en este punto. Y si no, gráficos de barra con consideraciones administrativas de sistemas de traspolación, como son los gráficos de Gantt, o un sistema de análisis, como puede ser uno de causa y efecto, o sea, un Ichikawa. Son elementos de análisis que vemos acá. ¿Cuál es uno de dispersión? Aquí lo tenemos bien claro en este proceso. No sé si verá mi cursor, pero es donde está la computadora, la portátil esa. Es un gráfico de dispersión. Un Pareto lo tenemos en este otro extremo, en el primer caso. Un gráfico circular, un gráfico de barras, ¿verdad? Los dos de barras que tenemos ahí horizontales. Y el mismo gráfico de Gantt, que no está aquí mencionado, pero se puede comprender mejor. Análisis de datos masivos para el uso eficaz de la empresa. El análisis de datos es el proceso de inspección, limpieza, transformación y creación de los modelos de datos de descubrir información útil. Y aquí quiero hacer énfasis de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esto es importante verlo cuando nosotros tenemos que tomar decisiones administrativas en un modelo de producción y no consideramos variables tan simples como las necesidades de requerimientos que tienen las personas en ejecución o la información que generan esas personas en el momento cuando están considerando posibles procesos para hacerlo más óptimo y eficiente, ya que por la frecuencia o la rutina que se están formando, no consideramos que ellos pueden tomar decisiones más versátiles y más óptimas. Tener una estrategia permite que una empresa determine el tipo de análisis requerido y la mejor herramienta para realizar el análisis. Aquí tenemos Open for Innovation, Canim, Open Refine, ¿verdad? RatiMiner, Orange, entre otras empresas. Las herramientas y las aplicaciones varían desde el uso de los cálculos en Excel, en Google Analytics, para muestras de datos de pequeñas a medianas, hasta las aplicaciones dedicadas a la manipulación y análisis de conjuntos de datos realmente masivos. Entre los ejemplos se incluyen Acanim, OpenFrame, que ya lo estábamos hablando. Tener la estrategia claramente me va a permitir siempre que la empresa determine el tipo de análisis que yo requiero hacer, pero también tengo que considerar la mejor herramienta para analizarla. Y en esto no debo de dejar de lado que el seguimiento y trazabilidad de los datos y conforme vaya modificándose sus necesidades dentro de la organización, tengo que ser adaptativo para hacer la convergencia necesaria. Y cuando digo convergencia, o sea, las adaptaciones pertinentes que deba tomar los caminos para considerar todos estos factores. Importante, entonces la práctica de laboratorio que viene aquí, de pronósticos, es un background de escenario que es muy importante del capítulo. Como lo vemos aquí, un resumen sencillo. ¿Qué fue lo que hemos visto? ¿Qué se va a ver en este capítulo? Las tres características de los datos masivos, que son las siguientes: gran cantidad de datos que se requieren cada vez más espacio de almacenamiento, que es el volumen; rápido crecimiento exponencial, que es la velocidad; y el generador de diferentes formatos de variedad. La computación en la niebla, que utiliza dispositivos perimetrales o de clientes de usuarios finales para ejecutar el procesamiento previo y almacenamiento. Se diseñó con el fin de mantener los datos más cerca del origen para su procesamiento previo. O sea, es decir, es un respaldo intermedio entre lo que yo almaceno en la nube y lo que yo tengo que ejecutar dentro de la organización. La nube es un conjunto
y aquí quiero dejar claro, es un conjunto de centros de datos o grupo de servidores conectados que ofrecen acceso a software, almacenamiento y servicios en cualquier lugar y en cualquier momento mediante una interfaz de navegador. Proporciona un aumento de almacenamiento de datos y reduce la necesidad de equipos, de tecnologías de información en el sitio, mantenimiento y administración. ¿Verdad? No hay nada más fácil que llegar uno y saber que hay otro ente que se encargará de monitorear de que todo esté funcionando correctamente y que todo esté 24/7 los 365 días del año, ¿verdad? Donde simplemente me reflejan un costo dentro del producto o el elemento a producir o producción realizada. El procesamiento de datos distribuidos se toma grandes volúmenes de datos de una gran fuente y los divide en partes más pequeñas y los distribuye en pequeñas ubicaciones para que se procesen. Cada computadora de la arquitectura distribuida analiza su parte en total de los datos masivos. Y esto es importante que siempre lo tengan claro. La empresa obtiene valor mediante la recopilación y el análisis de datos para comprender el impacto de los productos y servicios. Se ajusta los métodos y objetivos y proporciona a sus clientes mejores productos con mayor rapidez, cada vez por la gran cantidad de información con que cuenta. Los datos estructurados se crean mediante aplicaciones que se utilizan entradas de formato fijo, como hojas de cálculo o formularios médicos, en este caso médicos. Los datos no estructurados se generan en un estilo de forma libre, como audio, video y páginas web y tweets. Ambas formas de datos pueden manipularse en un formato común para su análisis. Y acá, la minería de datos es el proceso que se utiliza para convertir los datos sin procesar en información significativa al detectar patrones y relaciones de los grandes conjuntos de datos. La visualización de los datos es el proceso que se utilizará para captar los datos analizados y usar gráficos como línea, columna, barra, diagramas, dispersiones para presentar la información de forma de información importante de forma rápida y oportuna. Esto es lo que se debe de considerar o se ha considerado dentro del capítulo 3 de IoT Introducción.